Liturgia de las horas, lunes de la tercera semana del tiempo común, Salterio 3, propio de la fiesta de la conversión de San Pablo, 25 de enero, hora tercia. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. El trabajo, Señor, de cada día, no sea por tu amor santificado. Convierte su dolor en alegría de amor que para dar tú nos has dado. Paciente y larga es nuestra tarea en la noche oscura del amor que espera. Dulce huésped del alma al que flaquea, dale tu luz, tu fuerza que aligera. En el alto gozoso del camino demos gracias a Dios que nos concede la esperanza sin fin del don divino. Todo lo puede en él quien nada puede. Amén. Salmodia. Saulo, hermano, Jesús el Señor que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Del Salmo 118. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo, tu fidelidad de generación en generación, igual que fundaste la tierra y permanece, por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Si tu voluntad no fuera mi delicia, ya habría perecido en mi desgracia. Jamás olvidaré tus decretos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus leyes. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. He visto el límite de todo lo perfecto. Tu mandato se dilata sin término. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 71. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa, del puño criminal y violento. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías, siempre he confiado en ti. Muchos me miraban como a un milagro, porque tú eras mi fuerte refugio. Llena estaba mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas. No me abandones porque mis enemigos hablan de mí. Los que acechan mi vida celebran consejo, dicen: Dios lo ha abandonado, perseguidlo, agarradlo, que nadie lo defiende. Dios mío, no te quedes a distancia. Dios mío, ven a prisa a socorrerme. Que fracasen y se pierdan los que atentan contra mi vida. Queden cubiertos de oprobio y vergüenza los que buscan mi daño. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 72. Yo en cambio seguiré esperando, redoblaré tus alabanzas, mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Proclamaré tus promesas.
proezas, Señor mío, narraré tu victoria tuya entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Ahora en la vejez y las canas, no me abandones, Dios mío, hasta que describa tu brazo a la nueva generación, tus proezas y tus victorias excelsas, las hazañas que realizaste, Dios mío. ¿Quién como tú? Me hiciste pasar por peligros muchos y graves. De nuevo me darás la vida, me harás subir de lo hondo de la tierra, acrecerás mi dignidad. De nuevo me consolarás y yo te daré gracias, Dios mío, con el arpa por tu lealtad. Tocaré para ti la cítara, santo de Israel. Te aclamarán mis labios, Señor, mi alma que tú redimiste. Y mi lengua todo el día recitará tu auxilio, porque quedaron derrotados y afrentados los que buscaban mi daño. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saulo, hermano, Jesús el Señor que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. De la primera carta a Timoteo. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Yo primero fui blasfemo y perseguidor e inferí ultrajes, pero fui acogido con toda misericordia porque obré por ignorancia en el tiempo de mi incredulidad. Estad alegres, dice el Señor, porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Oremos, Señor Dios que has iluminado al mundo entero con la palabra del apóstol San Pablo, haz que quienes recordamos hoy su conversión, imitando sus ejemplos, anunciemos el Evangelio al mundo y seamos así testigos de tu verdad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.